lo que callamos las mujeres. De Cusca. ¿Qué estás haciendo en la calle? Mamá, nada más estábamos. ¿Estaban qué? Mamá, por favor, enfrente de mis amigos, no. ¿Enfrente de mis amigos? Te dije que no te salieras. ¡Vagos! Te lo suplico, te lo suplico. ¿Qué pasó? Ayúdame, por favor, ayúdame. Me va a agarrar, Daniel, me va a agarrar. No puede estar, me va a agarrar. En la casa, por el amor de Dios. ¡Ya! ¡Yo no estaba haciendo nada! ¡Yo no estaba haciendo nada! ¿Pero qué pasa, Amanda? Esta, que estaba muy risa y risa con una bola de desobligados ahí en la calle. No, no es cierto, solamente estábamos platicando. ¡Ay, cállate! Por favor, Rosario, y vete a tu cuarto. Es así, ya no es una niña. Por eso mismo, Octavio. Amanda, por favor. Ay, ¿sabes qué? Tú no te metas. No necesito revisar. Por favor. Tranquila, aquí no puede entrar. Marta, este bebé está muerto. ¡La muelo a golpes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por favor, no me cierres! ¡Mamá! Él estaba furioso porque lo corrieron del trabajo y empezó a golpearme como siempre. Y luego mi niño empezó a llorar. Y se le fue encima y yo lo saqué de la cuna. Yo lo saqué de la cuna y entonces él agarró y... Tranquila. A ver, toma un poco de agua. Ramiro los golpeó a los dos. Sí, yo no sé cómo pude zafarme y no vi si me siguió, pero yo corrí hasta que llegué aquí a Apis y yo no me di cuenta de que mi hijo ya no estaba respirando. Marta, primero tienes que intentar calmarte un poco. Recuerda que no estás sola. Sí, ¿cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme? Si yo te hubiera hecho caso, nada de esto hubiera pasado y yo lo hubiera denunciado, pero por mi culpa se murió mi hijo. Yo maté a mi hijo, por mi culpa se murió mi hijo. No, a ver, escúchame bien. Tú no mataste a nadie. Lo único que hiciste fue defender a tu hijo del maltrato de tu marido. Marta, tienes que denunciarlo. Y no solo por abuso físico y maltrato, ¿eh? También por homicidio. Ese hombre no puede estar por ahí libre. ¿O qué quieres que también te mate a ti? A mí ya no me importa nada. No, Marta. Ese hombre es un violador, un golpeador y un asesino. Hazme favor. Tiene que estar en la cárcel. Y solamente tú puedes hacerlo. Dime, ¿lo harás? Hija. ¿Qué? ¿La reina finalmente te dejó abrirme? No hables así. Me hace sentir peor de lo que siento. Ay, no. Perdón. Mira, yo sé que tú estás de mi lado, pero es que yo estoy harta de esta situación.
¿Por qué no haces algo por cambiarla? ¿Ya eres mayor de edad? Porque tengo mucho miedo. Así de simple. En el fondo, sigo siendo la misma niña aterrorizada a la que mi mamá golpeaba y metía al closet sin ningún motivo por horas. No es tan fácil, es más fuerte que yo. ¿Sabes una cosa? Yo te voy a ayudar. Yo sé, papá. Siempre me has ayudado. Bueno, no como debería. Pero las cosas van a empezar a cambiar. Vas a ver que sí. Muy valiente, Marta. ¿Cuál valiente, Daniela? Es muy difícil aceptar que una historia de terror ya terminó, ¿no? Historia que ya se terminó. ¿Y yo me voy a quedar vacía? No, 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 nada de eso. Vacía no. Entonces, dime qué me queda. Lo más importante que tienes en esta vida, que eres tú misma. Yo no valgo nada. Tú vales todo. Solo tienes que darte cuenta. Sin mi bebé, ¿ya para qué? Para vivir, así de simple. Mira, en APIS te vamos a dar terapias. Te vas a reponer de esta, eres muy joven. Solamente tienes que darte cuenta que a partir de ahora, solamente tú puedes decidir en tu vida. Estamos para apoyarte. Ay, ya, por el amor de Dios, ya te dije que no lo voy a permitir. ¿Pero por qué no? La tienes encerrada en la casa, pegada con falda. Rosario ya tiene edad suficiente como para trabajar. Ay, ¿pero en qué? Si es un inútil, ni siquiera acabó la secundaria. Pues no la acabó porque tú la sacaste de la escuela. ¡Córrele, córrele! Mira, si hay algo que sabe hacer Rosario es limpiar. Porque eso sí se lo has enseñado. Apenas si me acuerdo cuando la ponías desde chiquita, ahí con la cubeta y el trapeador, apenas si podía la pobre criatura. Ya vas a empezar con tus reproches. No son reproches. No te estoy diciendo que Rosario... Pues Rosario no puede seguir así. Rosario ya tiene que aprender a ganarse el sustento. A ver, ¿qué va a pasar el día que tú y yo faltemos? A ver. Pues, ¿qué se busca un hombre? ¿Y cómo se va a buscar un hombre si tú la tienes ahí pegada a tu falda y ni siquiera la dejas tener amigos? Piénsalo, mujer. Además, pues no nos caería mal un dinerito extra. Bueno, pues eso sí. ¿Pero dónde? Bueno, yo se lo busco. No faltará entre mis cuates alguno que sepa de algún trabajo de limpieza. ¿Te parece? Pues no, no me parece, pero mira, si no me gusta el trabajo o no le pagan bien... Ya. Mira, mejor vamos a apurarnos porque tengo que ir a una casa a arreglar una tubería y me van a pagar un buen billete. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Quieres que te ayude? No, gracias. Ay, qué bueno. ¿Trabajar, o sea, irme a trabajar? Sí, puedes empezar mañana. ¿Pero de qué o qué? Es hacer limpieza en unas oficinas. Un amigo mío, electricista, supo que necesitaban a alguien para hacer la limpieza y pues le dije y aceptó y pues ya está. Pues no sé. ¿Tú qué opinas, mamá? ¿Y dónde queda ese trabajo, Octavio? Aquí cerca, como a 5 cuadras. Pues está bien. Pero sí te voy a advertir algo, Rosario. Tú te me vas de aquí al trabajo y del trabajo a tu casa. No te quiero de cusca en la calle. Ay, mamá, ¿cómo crees? Solamente voy a ir a hacer la limpieza y ya. Precisamente por eso. Nada más la limpieza. Y tu sueldo lo quiero completito en esta casa, ¿eh? Sí, mamá. ¿Qué porquería es este? ¿Por qué, licenciado? Está lleno de errores. Aquí. Eres una inútil, una inepta, una buena para nada. Perdóneme, licenciado. ¿Pero qué perdóneme? Ni 8 cuartos. Estoy hasta el gorro de tus errores.
Es que no me puedo concentrar, tengo problemas. Mira, tus problemas me valen un comino. Eso los dejas afuera de la oficina. Lo siento, licenciado. Quiero que revises esto y que lo corrijas. Y cuando termines, lo dejas en mi escritorio. Y después pasas por tu liquidación. No, licenciado, no me corra, por favor. Mi mamá está enferma, necesita medicina. Ese no es mi problema. Te quiero fuera de aquí. Así que te largas. Pero primero me dejas esto perfectamente, ¿entiendes? Un solo error y te cuesta la liquidación. Señor Castro, muy buenos días. ¿Sí? Sí, claro que sí, ya lo tengo. Desde luego, en este momento salgo para verlo. Sí, en el juzgado cuarto de lo penal. No tardo. Bueno, ¿tú qué ves? Nada. Oiga, ¿está bien? Ese hombre es horrible. Adelante, Marta, adelante. No mires atrás. Lo sabía que esta idiota no podía ir a trabajar primer día, Octavio, por el amor de Dios. Y mira la hora que es y no regresa. Seguramente alguien le invitó y se fue por ahí de Cusca. Pero cuando regresé la voy a matar a golpes, te lo juro. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que le pudo haber ocurrido algo? ¿La asaltaron o algo así? Ay, no lo sé y todo por tus ideas. Por favor, y yo de estúpida que te hice caso y acepté que se fuera. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues por lo pronto voy a ir a la oficina a ver si le encuentro en el camino. ¿Qué haces aquí? No, ni me digas. A mí ya me pasó una vez. Tengo meses diciéndole que tienen que arreglar esta puerta porque no sirve, se atora. Y perdón porque nadie te avisó.
Oye, pero tú estás bien, ¿verdad? Digo, ¿qué, quieres agua o algo? No, no, solamente tengo que irme a mi casa porque mis papás han de estar muy preocupados. Oye, y si tienen teléfono, ¿por qué no mejor les marcas aquí? No, no, de verdad, mire, voy y me cambio y regreso y le repongo todo el tiempo que perdí. Claro que no. Digo, es que lo que pasa es que hoy no vas a regresar. Hoy te vas a tomar el día. Es que la verdad te ves muy afectada. Me da pavor quedarme encerrada, no. Pobrecita. Lo que has de haber sufrido, ¿verdad? Es más, mira, no tarda en llegar la secretaria. En cuanto llegue, yo mismo te llevo a tu casa, ¿está bien? Ay, no, 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 licenciado, ¿cómo cree? Qué pena. Aparte, si mi mamá me ve llegar con un hombre después de no pasar la noche, me mata. Pero no soy cualquier hombre. Soy tu jefe. Conmigo estás a salvo. Tú no te preocupes. Ay. Están deliciosos. Muchas gracias, licenciado. No se hubiera molestado. Era lo menos que podía yo hacer después de lo que le pasó a su hija, pobre. Se lo agradecemos mucho, licenciado. Pasamos un buen susto. Yo fui al edificio, pero estaba cerrado. Estábamos a punto de hablarle a la policía. Me imagino, pero como ven, no hay nada que lamentar. Les prometo que hoy mismo van a arreglar esa puerta. No, 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 la culpa fue de la tontita de Rosario. Es una distraída debilucha. Ay, qué pena. ¿Y usted tan amable? ¿Para qué la trae? No, no, no fue ninguna molestia, doña Amanda. A ver, dígame, licenciada. Amanda, el licenciado seguramente tiene muchas cosas que hacer. Ya bastante tiempo perdió trayéndonos a Rosario. No ha sido una pérdida de tiempo. Más bien ha sido un placer conocer a una señora tan distinguida como usted, doña Amanda. Ya me di cuenta de dónde sacó su hija sus encantos. Ay, licenciado, qué amable es usted. Bueno, me tengo que ir. Que descanse, Rosario, y nos vemos mañana. Muchas gracias, licenciado. ¿Lo acompaño? Sí, hija, acompáñalo. Adiós, entonces, y gracias por el café. Con permiso. Nada, licenciado. ¡Qué maravilla! ¡Qué hombre tan caballeroso, tan decente! Pues, qué comportamiento tan raro. Demasiado meloso, diría yo. ¿Te fijaste que nunca me miró a los ojos? Hasta luego, licenciado, y de nuevo, gracias. Gracias a ti, Rosario. Con permiso. Ay, mamá, ¿cómo crees? Claro que sí. Tú no sabes de estas cosas, niña, pero yo sí. Tú le interesas a ese hombre. Ay, no creo. Yo solo soy la muchacha que hace el quehacer ahí. Uh-huh. Y él es el jefe, la mano derecha del señor Castro, el dueño. Pues más a mi favor, que yo sepa, ningún jefe se molesta en llevar a una empleaducha a su casa, ¿eh? Y mucho menos traerle a su mamita preciosa estos pastelitos tan caros. Ay, tan ricos, hija, ya llevo como 5. Bueno, igual y fue porque me vio muy asustada. Dice que me oyó gritar y que por eso fue a abrir la puerta, que le costó mucho trabajo. Mira, 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 hijita, hazme caso, ¿eh? Y ahora depende de ti que lo pesques. ¿Cómo que lo pesque? Ni siquiera sé si tiene novia o qué. Casado no es. Yo me fijé y no traía anillo. Te voy a dar un solo consejo, Rosario. Yo creo que ya lo tienes en tus manos. Así que no vayas a ser igual de tontita que siempre y no le vayas a dar más de lo que le debes de dar. No dejes que te toque. ¿Me entiendes? ¿No te parece que es muy rápido? Apenas lo conozco. Ay, hijita, siempre tan mensita. Pero que no te toque. Que no te toque. Tardaron 2 semanas, pero ya la arreglaron. Así que ya no te vas a volver a quedar encerrada, Rosario. Muchas gracias, licenciado, pero la verdad es que no me atrevería ni a acercarme a esa puerta por error. Oye, ¿por qué te da miedo quedarte encerrada, Pues, cosas que me pasaron de chiquita. Bueno, pues yo creo que
Es mejor que vayamos a celebrar lo de la puerta, ¿no crees? ¿Celebrar? Sí, cualquier pretexto es bueno. ¿Qué te parece que te invite a comer? Ay, no, licenciado, ¿cómo cree? Qué pena, ¿no? ¿Qué tiene? Aquí a dos cuadras hay una cafetería buenísima. Pues no sé. Aquí está su café. Es de la olla, endulzado con piloncillo y un poquito de piquete. Muchas gracias, señorita. Y díganme, ¿qué tal la comida? ¿Les gustó? Sí, ya, déjenos, por favor. Ay, perdón, no quería molestar, con permiso. Así que tu mamá te encerraba en el closet porque tú te portabas mal. Así has de haber sido, ¿eh? Sí, pero mejor ya no hablemos de mí. Cuénteme de usted. Lo hago si me prometes decirme Nicolás y me hablas de tú. Eso, mira, eso de licenciado me saca mucho de onda. Bueno, Nicolás, cuéntame de ti. La verdad, no hay mucho que contar. Soy un hombre solo, sin familia. No tengo muchos amigos, mucho menos amigas. Trabajo todo el tiempo. Viajo mucho para ver asuntos de provincia y el fin de semana cuando estoy aquí, bueno, pues leo algo, arreglo algo, veo la tele. Ay, híjole. Llevo una vida muy solitaria, Rosario. Lo siento mucho. Bueno, pero ahora todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque te encontré. Y siento que te conozco desde hace mucho tiempo. Contigo me siento a gusto, feliz. Mira, Rosario, tú y yo estamos destinados a estar juntos. Me lo dice el corazón. ¿Pero cómo casarse si tienen menos de 2 meses de conocerse? No necesitamos más tiempo. Sabemos lo que queremos, ¿verdad? Hija, ¿tú lo quieres? Ay, ay, claro que lo quiere. ¿Qué pregunta? No sé. Yo creo que deberían esperarse un poco, conocerse más. Ay, ya tendrán tiempo de conocerse cuando estén casados. Mire, don Octavio, yo quiero mucho a su hija y le puedo dar una excelente vida. Y de paso, le puedo ayudar a ustedes. Digo, si es que algún día necesitan algo, ¿verdad? ¿Ves? Por mí, claro que les doy la bendición, que además es todo lo que necesitan. Porque Octavio no tiene nada que ver aquí. No digas eso, mamá. Él es mi papá. A ver, ubícate. Él es tu padrastro. Aquí, la que cuenta soy yo. Así que, Nicolás, le concedo con mucho gusto la mano de mi hija. ¿Cuándo es la boda? Lo más pronto, pues. En cuanto se pueda, porque no puedo esperar más. Tener a Rosario cerca a mi lado, no puedo más. ¡Ya, Nicolás! ¿Ya? ¿Cómo? ¡No quiero! Ya? Pues eres mi esposa. Bueno, ¿qué tu mamá nunca te explicó nada? ¿Nada de qué? Lo que tiene que ser una mujer con su esposo. ¿No? ¡Déjame! No, yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar, yo te voy a explicar, te voy a enseñar a ser una muy buena mujer, Cállate, cállate, ¿qué? Cállate. ¡Nicolás! ¡Cállate! ¡No! ¡Sí! Ey, levántate. Levántate y vámonos. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? A nuestra casa. ¿O qué esperabas? ¿Que te llevara de luna y miel? Tú no te lo mereces. Y así porque tengo muchas cosas que hacer. Necesito ir a casa de mis papás, quiero verlos. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Que no entiendes? Sí. No voy a hacer lo que tú quieras, sino lo que yo quiera. Así que apúrate, vístete y vámonos. O te saco hacia la calle. Ya me voy a trabajar. ¿Qué haces? Ay, le bajé el dobladillo a todos los vestidos de Rosario. ¿Y eso para qué? Porque ahora ya es una mujer casada, y no puede andar por ahí con esas faldas tan cortas. Tú siempre con tus malos pensamientos. Y tú siempre criticándome. Pero ¿sabes qué? No me importa. Ya casé a mi hija y la casé muy bien casada, Y en una de esas hasta dinero nos anda dando Nicolás. ¿Dinero? ¿Y qué hay de la felicidad de Rosario? Ah, sí.
Eso te preocupa mucho. Siempre has tratado de estorbarme, de meterte en su educación. A veces hasta la sacabas del closet cuando yo la regañaba. Ya lo hemos hablado, Amanda. Esa no es forma de educar a una niña. Para ti, Rosario no es más que un juguete o algo así. Es el seguro de mi vejez. Sobre todo ahora. Octavio, ya dime la verdad, ¿no? ¿Por qué estás conmigo? Digo, es evidente que entre tú y yo, pues el sentimiento murió hace mucho, ¿no? ¿Quieres saberlo? Lo hice por Rosario. No quería dejarla desprotegida en tus manos. Ay, mira, pero Rosario ya se fue. Sí, pero esta es mi casa. Y mientras Rosario esté con ese sujeto, yo seguiré presente en la vida de ella y en la tuya. Mira, por allá está la cocina. Mira, ya hay comida por si se te antoja algo. Y además, límpiala porque está muy sucia. Yo me tengo que ir de viaje. ¿Cómo que de viaje si nos acabamos de casar? ¿Y eso qué? Nada. Oye, ¿cómo cuándo regresas? La verdad no sé. Puede ser 2 días, 2 semanas, 2 meses, no sé. No hay teléfono. Bueno, ¿qué querías? ¿Un palacio con todos los lujos o qué? No, Nicolás, está bien. No, ya me voy. Y luego nos vemos. Oh, oye, las llaves. No me diste las llaves. ¿Llaves? Tú no las necesitas. ¡No! ¡No! ¡Nicolás! 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 ¡No! ¡No! ¡Nicolás! Por fin me cerró. El desgraciado me encerró. Quítate de la ventana. Nada más estaba mirando. ¿Sí? Pues no mires, no mires. ¡Órale, órale! Ya, no me puedes tener encerrada. Me siento atrapada, no me siento bien. Shh, cállate. Yo contigo puedo hacer lo que a mí se me pegue la gana. Para eso eres mi mujer. Pero no eres mi dueño. Mira, no protestes, ¿eh? Es más, ven acá. Ven acá. Yo contigo puedo hacer lo que yo quiera. Cuando yo quiera y las veces que yo quiera. Y en este momento, a mí se me antoja. ¿Cómo ves? Tú escoges. O de buena o de mala gana. No. No, por favor. Cállate. No. Cállate. Es que hace semanas que no sabemos nada de ella. Te equivocas. Nicolás vino ayer y dejó una carta de Rosario. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no quiero que lo veas y le hagas un escandalito. ¿Quieres leerla? ¿Quieres leerla? Ahí está, en la alacena. Queridos papá y mamá. Estoy muy feliz aquí en mi nueva casa. Nicolás es muy cariñoso conmigo. Me cumple todos mis caprichos. Él viaja mucho por su trabajo y yo estoy pensando en volver a estudiar. Pero no por ahorita, porque estoy embarazada. Sí, pronto van a ser abuelos. Espero ir a visitarlos muy pronto por allá. Los quiero mucho. Rosario. Besos. Ya. Estas no son palabras de Rosario. Y en algunas partes el papel está salpicado. Rosario estaba llorando cuando escribió esto. Ay, pues claro, Octavio, si estaba retemocionada. Pero entonces, ¿por qué no la trae? No sabemos ni siquiera su dirección. Bueno, pues cada quien, ¿no? O sea, ya. ¿Y esa pulsera? Ay, me la trajo Nicolás. Ah. Así que te tiene comprada. Y con puras chucherías. La próxima vez que ese hombre venga, le voy a exigir ver a mi hija. ¿Ves? ¿Ves por qué no quiero que lo veas? Oye, es que tú no tienes derecho a exigirle nada.
Tú no eres nadie para exigir nada. Él es su marido. Por favor, Octavio. ¿Qué? ¿Quieres que Rosario pague las consecuencias? ¿Quieres meterla en un problema con su marido? ¡Ay, ya, caramba! ¡Párale, por favor! ¡Por el amor de Dios! Por favor, dígame, ¿cómo se llama? ¡Rosario! Bueno, mira, Rosario, yo soy Marta. Nada más necesito saber a qué hora te puedo encontrar, a qué hora no está tu marido. Voy a dejar la cortina medio abierta. Pero ya vaya, por favor, ya vaya. Mi niña. Mi bebé. Yo no sé para qué te traje a este mundo. Esta cárcel, este infierno. Bueno, ¿y este chiquero qué es? Ni siquiera puedes limpiar, ¿eh? Nicolás, ten un poco de compasión. Acabo de dar a luz. Necesitamos un médico. Tengo que saber si el bebé está bien. Mira, tú no necesitas nada. No es el primer bebé que nace en una casa. Bueno, y dime qué fue. Niña. Niña. A ver, Andrés, ven para acá. Ven para acá. Mira, aquí te traigo otro chamaco para que lo cuides. Se va a quedar aquí contigo, ¿verdad, Andrés? ¿Quién es? Él. Él es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. Ya es hora de que tú lo sepas. Llevo casado 7 años. Lo que pasa es que mi mujer me abandonó con todo y el niño es una perra desgraciada. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Nuestro matrimonio qué fue? Nuestro matrimonio no vale. ¿Cómo que no vale? ¿Y los jueces? ¿Y todo? Yo estaba falso, ahí. Falso, 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 falso. Uno tiene amigos. Eres un desgraciado. ¡Me engañaste! ¡Todo fue mentira! ¡Tus viajes, tu soledad! ¡Estás loco! ¡Estás enfermo! ¡Cállate, cállate! Nunca, nunca en tu vida me digas que estoy loco. ¡Cállate, cállate! Mejor cuida a los niños, ¿eh? Si ella no lo denuncia, si le tiene miedo y dice que está ahí por su voluntad, pues entonces no es una privación ilegal de la libertad. Bueno, y lo podemos denunciar por cualquier otra cosa, por maltrato, porque no le da de comer. No sé, le podemos quitar a los niños, por lo menos. Igual con los niños sí los podemos ayudar, pero si ella no denuncia, me temo que no podemos hacer nada. Tienes que convencerla de que denuncie. Y con eso entramos con todo, como fue contigo. Mira, yo lo único que espero es que a ella no le suceda una desgracia como lo que me ocurre a mí. A ver, dime, ¿de dónde sacaste estas cosas, eh? Contéstame. Contéstame. Bien escondidito que te lo tenías, ¿verdad? Dime quién te está ayudando, ¿eh? ¿Quién te lo trajo? Contéstame. Es que estoy harto de ti y de estos malditos escuincles. Mira, ellos no los vas a tocar. A mí mátame, pero los niños no los tocas. ¡Cállate! 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 ¿Te quieres ir, verdad? ¿Eso es lo que quieres? Es lo que más quiero en el mundo. Ay, sí, pobrecita. Quítate, quítate, quítate. Mira, mira, tranquila. Sí, tranquila, tranquila. Pasa, te quiero decir. Vete. Vete. ¿En serio? Sí, vete. Vete.
Vete, pero sin los niños. ¡No, Nicolás! ¡Pero sin los niños! ¡Nicolás, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Nicolás! ¡Nicolás, por favor! Entra. La próxima vez... los mato a golpes a los tres. Perdónenme. Perdónenme. Ay, mira a mi nieta. ¿Él la trajo? No, la mandó por correo. Está muy ocupado, trae una carta de Rosario. ¿Te fijas qué delgada está Rosario? Ay, pues es normal, tuvo un bebé. Normal, normal. Para ti todo es normal. Pero nada de esto es normal. Tiene más de un año que no la vemos. Las cartas llegan sin remitente. ¿Por qué no nos deja verla? Ah, ya, ya, estoy cansada de tus sospechas. Y yo estoy cansado de tu ceguera. Aquí está pasando algo muy grave. El tipo ya ni siquiera trabaja en la misma oficina. Fui a buscarlo y desapareció. No puedo encontrarlo por ningún lado. Lo único que tenemos son esas cartas falsas y una fotografía de una mujer que está sufriendo. ¿Qué, no lo ves? Ay, ¿qué quieres hacer, Octavio? ¿Ir a la policía, a decirles que, ay, mi hija se fue con su marido y no la he visto? Mucho caso que te van a hacer. Ay, estás viendo moros con tranchetes, ya. Mira, Amanda, solo espero en Dios que yo esté equivocado y que tú tengas razón. Ten. Oh, mi nietita Jimena. Yo. Perdóname, mi nena. Ya no hay leche, tu papá la tiró toda. Solo tengo café para ti. Rosario, ¿por qué estamos encerrados? No quiero estar encerrado. Me da miedo. Sácame de aquí y a Jimenita. No, no quiero que regrese mi papá. Rosario, me tenías muerta de la preocupación. Tenías razón. Este maldito va a matar a los niños en cualquier momento. Ay, no. Mira, sí, recuerdo tus palabras. Solamente yo puedo pararlo. Dale esto a mi papá y su dirección. Dile lo que está pasando. ¡Ay, niña, por Dios! ¡Puras mentiras! ¿Qué imaginación tienes? Por favor, señora, tiene que creerme, le estoy diciendo la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Esta escuincla que viene, ¿qué es? ¿Que de parte de Rosario? ¡A decirme puras mentiras! Señor, por favor, usted sí tiene que creerme. Mire, Nicolás tiene encerrada a Rosario allá en una casa fuera de la ciudad. La tiene muerta de hambre, la maltrata, la viola, la golpea y también a los niños. Te lo dije, Amanda, te lo dije. ¡Ay, cómo le crees! Pues claro que le creo. Así que no viven en Querétaro. No, no, señor, no viven en Querétaro. Pero por favor, no hay que perder tiempo. Tiene que venir conmigo, se lo suplico. Vamos. ¡Ay, ay, ay, por favor, Octavio! ¡No te atrevas a tocarlos! ¿Y qué vas a hacer? ¿Piensas darme de sartenazos? Lo que sea necesario, pero tú no nos vuelves a tocar. ¿Sí? ¿Quieres ver cómo sí? ¿Quieres ver cómo sí? ¿Quieres ver cómo sí? ¿Eh? ¡Policía, abran! ¡No, no, no! ¡No lo esperen! ¡Ella me provocó! ¡Ella es la culpable! ¡No, espérense! ¡Espérense! Ay, tranquila, Rosa, esto ya se terminó. ¡Toda su vida! Que no entiendo. No entiendo por qué Nicolás es así. Mira, hay gente muy mala, con malos sentimientos. Gente que está enferma de crueldad. Pero tú, a partir de hoy, vas a estar muy bien. Mira, yo quiero saber si me pueden ayudar con Andresito, para que se quede conmigo. Claro, papi te va a apoyar en todo lo que necesitas. Hija. Hija. Perdóname. Perdóname, mi amor. Yo sabía que algo andaba mal. Lo que pasa es que este hombre
Ese hombre es un maestro de la mentira. Bueno, ¿y ahora qué piensan hacer? Pues creo que me quiero ir a provincia con los niños, alejarme de todo esto. Esa es una muy buena idea, empezar de nuevo. Apis tiene unas oficinas en Mérida. Tal vez te podemos colocar en algo por ahí. Bueno, a lo mejor, no sé, nos pueden ayudar a las dos. A mí me gustaría irme con Rosario también y con los niños. ¿De verdad te quieres ir conmigo? Sí. Me gustaría mucho irme con ustedes. Yo también. Digo, claro está, si me aceptan. Rosario, si me quedé todos estos años al lado de tu madre, fue para protegerte a ti. Claro está, no siempre lo hice bien. Papá, claro que quiero que te vayas con nosotras, sería maravilloso. ¿Podrías presentarme a mi nietecita? Sí. Hasta nunca, mamá. Pero una cosa sí te prometo. Voy a educar a mis hijos con amor, no como tú lo hiciste conmigo. Te perdono, pero no se me olvida que por ti estuve condenada a vivir atrapada. No debimos. Ay, ya, tranquila, no pasa nada. Su hija está embarazada. ¿Qué? No. De ninguna manera voy a permitir que me llenes de vergüenza frente a mi familia y frente a mis amigos. A tu papá no le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. ¿Te parece bien que tu esposo quiera matar a tu nieto, mamá? Tú no puedes decidir sobre mi vida ni sobre mi cuerpo. Y si vas a obligarme a matar a mi hijo, te voy a denunciar. Pues ya que te sientes tan autosuficiente que me vas largando de esta casa. No, no manches, ¿cómo vamos a tenerlo? Estamos muy chavitos. Yo voy a tener a mi hijo contigo o sin ti.